Fuera de Manhattan, quizá no haya horizonte urbano más conocido que el de Florencia. El Puente Viejo, el Palacio de la Señoría, el Campanile di Giotto, la Cúpula de Brunelleschi. ¿Por qué razón, en esta reducida área, se produjo la eclosión de creatividad que va de Dante y Giotto a Maquiavelo y Miguel Ángel? Podemos intuir algunos de los elementos que forman el caldo de cultivo, pero nada más. Prosperidad económica, tradición artesana, interés humanístico. La historia altomedieval de Florencia responde al patrón clásico de dominio feudal, establecimiento de mercaderes, creación de gremios profesionales o artes y gobierno de la comuna por estos. De esa época data San Miniato, en una colina cercana a Florencia. Esta fachada románica revestida de mármol parece al mismo tiempo más antigua y más moderna que sus contemporáneas trasalpinas. El embellecimiento de San Miniato fue obra del arte de Calimala, o de los mercaderes, el más rico de los gremios ciudadanos. También el batisterio fue revestido en la misma época, segunda mitad del siglo XII, y por los mismos patronos. Esta tradición decorativa toscana culminaría en la fachada neogótica del Duomo Florentino. Este se empezó a construir a finales del siglo XIII, según la moda gótica importada por los cistercienses. La cúpula de Brunelleschi, que marcó el principio de la arquitectura renacentista, difuminó aún más la escasa apariencia gótica del conjunto. Típicamente toscana también, la separación del campanario, un diseño de Giotto, tan cercano a las arquitecturas imaginarias de sus frescos. La peculiar interpretación del gótico de Arnolfo di Cambio se manifiesta nuevamente en Santa Croce, la iglesia franciscana. Los dominicos erigieron Santa María Novella, cuya estructura gótica fue cubierta por León Batista Alberti por una elegante fachada renacentista que prefigura las volutas barrocas de Viñola. En el siglo XIII se construyó el Palacio del Pueblo, exponente del triunfo de los mercaderes y banqueros güelfos sobre los nobles gibelinos. Más adelante, el pueblo se dividiría en grasso o minuto, lo que hoy llamaríamos alta y pequeña burguesía. Para el gobierno republicano de los gremios, edificó Arnolfo di Cambio el Palacio de la Señoría. De las batallas de los gremios por el poder, surgió el dominio de los Medici, la familia de banqueros que controló Florencia en el siglo XV. En toda esa época, los Medici fueron nominalmente ciudadanos privados y mantuvieron las instituciones republicanas. Su mecenazgo de las artes y, por encima de ello, la aparición de un conjunto de artistas excepcionales hicieron de Florencia el centro del Renacimiento. El almohadillado en piedra es a la arquitectura civil florentina lo que el mármol a la religiosa. Los palacios renacentistas recogieron del Bargello y la señoría este motivo
que Miguelozzo incorporó al palacio que construyó en la calle Ancha para Cosme el Viejo. Este se lo había encargado después de rechazar un proyecto de Brunelleschi por exceso de magnificencia, según cuenta Vasari. La decoración de la capilla del palacio fue encomendada a Benozzo Gozzoli, pintor florentino. El asunto es la peregrinación de los magos a Belén. Siguiendo la iconografía clásica de la época, aún no había aparecido el rey negro, Benozzo representó en los magos las tres edades del hombre: la ancianidad, la madurez y la juventud. Interpretaciones para turistas sin ninguna base histórica señalan en los reyes retratos del patriarca de Constantinopla y del emperador Juan VIII Paleólogo, que habían estado en el Concilio de Florencia 20 años antes. El rey más joven sería Lorenzo el Magnífico, que tenía 11 años cuando se pintaron los frescos. Sí son retratos los de Pedro el Gotoso, que encargó el trabajo a Benozzo, y otros miembros del séquito del rey joven. Las colinas toscanas, los cipreses, las villas, los hermosos jóvenes, los caballos, dan al ciclo pictórico una alegría mundana perfectamente renacentista. No hay aquí mucha piedad. Sin embargo, los atavíos dorados, la elegancia de los vestidos, los animales exóticos como monos y guepardos, así como cierto refinamiento de las formas, pertenecen al repertorio del gótico internacional, al que ni Gozzoli ni su maestro, Fra Angelico, eran totalmente ajenos. Esta permanencia de estilemas góticos, 30 años después de la muerte de Masaccio, se comprende bien si se piensa en el carácter cortesano del encargo y el peso del gusto del patrón en el asunto y el estilo de la pintura. Los florentinos ricos sabían de los gustos de sus clientes borgoñones y franceses. Esta continuidad se muestra palpable en la Adoración de los Magos, de Gentile da Fabriano, que el gran maestro gótico había pintado para la familia Strozzi, rival de los Medici, y que hoy se exhibe en los Uffizi de Florencia. Benozzo tomó de ella figuras, tocados, grupos enteros. El renacimiento temprano no es una ruptura, sino un desarrollo gradual de la manera realista que había empezado Giotto. Otra tradición menos vigorosa, menos épica, se complacía en los valores líricos que provenían de Simone Martini. Gentile da Fabriano pertenecía a esta línea que tendría su epígono en el manierista Beccafumi. En las predelas de la Adoración de los Magos, la elegancia del dibujo se retrae bajo el brillo deslumbrante de los dorados. También en los Uffizi se puede admirar este tríptico de Mantegna, pocos años posterior a los frescos de Gozzoli. Una vez más, la caravana de los magos, en la que ya hay un rey negro, serpentea por caminos abruptos hacia la cueva de Belén. La pintura está hecha sobre un soporte cóncavo, quizá para permitirse alardes de perspectiva a los que Mantegna era muy aficionado. En el ala derecha del tríptico muestra su gusto por las arquitecturas clásicas tan típicas de su obra y tan expresivas de una antigüedad imaginada. Todavía gótico y ya renacentista es Paolo Uccello.
Su batalla de San Romano fue pintada para los Medici y formó parte, con las dos tablas hoy en Londres y París, del conjunto que historiaba la victoria de los florentinos sobre los sieneses. Uccello fue un geómetra apasionado por los problemas de la perspectiva. Buscó la profundidad espacial en su pintura y aún el relieve, y usó el color al servicio de esa búsqueda sin consideración de la verosimilitud. Sus caballos verdes y sus autómatas acorazados anticipan una pintura alejada de la narrativa y la representación, puro juego de formas que aspiran a la poesía. Ninguna pintura ha sido considerada más representativa de los ideales del 400 florentino que La Primavera de Botticelli. El amor por la antigüedad pagana, la afirmación humanista, el descubrimiento de la naturaleza, la pasión por la vida. Y, sin embargo, nada más melancólico que este orden elegante de líneas y actitudes, como si la sombra amenazante de Savonarola se cerniera ya sobre un tiempo de alegrías fugaces y largos remordimientos. No hay alegría en la primavera, sino un conflicto moral del que ignoramos todo. El David de Miguel Ángel es una de esas obras que, a fuerza de popularidad, pierde significado. Dicen los que saben que el gigantesco adolescente desnudo simboliza la fortaleza, virtud cívica de Florencia. Revive, absorto en su plenitud, la reflexión que precede a la ira. El alto renacimiento alcanza aquí su cima y su equilibrio. Los esclavos para la tumba de Julio II, realizados seguramente después del saco de Roma, han pasado ya al otro lado de la divisoria. Su inspiración antigua es más helenística que clásica, y su inacabado, al margen de la desconocida intención del artista, nos permite asistir al laborioso esfuerzo de la forma por liberarse de la materia en que está implícita. En la Pietà Rondanini trabajaba Miguel Ángel cuando murió a los 88 años. Aquí la forma se ha disuelto en puro sentimiento, apenas escultura, casi música. La Pietà Rondanini se alberga hoy en el castillo Sforzesco de Milán. La vieja fortaleza de los Visconti fue reconstruida por Francesco Sforza, que le encargó el trabajo a Filarete, cuyo nombre lleva la torre de entrada. Filarete describió en su tratado de arquitectura una ciudad ideal con su torre de la virtud y el vicio, que tendría 10 pisos, con un burdel en el primero y un observatorio astronómico en el décimo. También trabajaron en el castillo Sforzesco Bramante y Leonardo. Ambos colaboraron en la puesta en escena de espectáculos, bodas, bautizos y otros acontecimientos en la corte de Ludovico el Moro. Este último acarició la idea de hacer de la iglesia de Santa María de las Gracias un mausoleo de la familia Sforza y encargó a Bramante su terminación en el nuevo estilo, modificando el gótico en el que había sido comenzada. La más importante intervención bramantesca se produjo en la tribuna con su tiburio poligonal sobre una base cilíndrica. El nuevo estilo no es incompatible aquí con la tradición lombarda. Más puramente brunelleschiano es el pequeño claustro de las Ranas, obra también de Bramante. En el refectorio de los dominicos de Santa María de las Gracias pintó Leonardo su cenáculo. Tras esta ruina, para la que se convocaron una técnica infortunada y las injurias del tiempo y de los hombres, se esconde una aventura intelectual emblemática del Alto Renacimiento. La aspiración a reunir ciencia y arte, conocimiento y expresión en una síntesis inestable y fugaz como la propia materia que la soporta. Poco tiempo después de que Leonardo terminara su cena,
el ejército de Luis XII, rey de Francia, ocupó Milán, expulsando a Ludovico el Moro. Era el fin del 480. Entre los restos de la casa Borromei de Milán, destruida por el bombardeo aliado en 1943, se conserva esta sala de los juegos. Sus murales tardogóticos reproducen los ocios de la sociedad elegante. La desaparición del color ha reducido la pintura a su dibujo, lo que, aun siendo una pérdida, permite disfrutar de la pureza de la línea. Es obra de autor anónimo, aunque se ha creído ver la mano de Pisanello en los complejos tocados y los perfiles de medalla. Estas damiselas que juegan a las cartas, la pelota o la palma son tan irreales como nuestras maniquíes de alta costura. Se proponen como ideales, no como retratos. Ninguna ciudad, dentro o fuera de Italia, organizó su autonomía política como Venecia. Ninguna ciudad-estado mantuvo durante tanto tiempo su independencia, su poder, su riqueza. Las razones del éxito de una oligarquía mercantil en la creación de un estado, que solo cayó ante las tropas napoleónicas, son plurales y de diverso calado. Su carácter insular libró a Venecia de una nobleza territorial, cuyas ocupaciones tradicionales en toda Europa eran la explotación de los campesinos y la guerra. La ausencia de nobleza y campesinado dio a la ciudad una cierta homogeneidad social que permitió a la aristocracia mercantil erigir un sistema político adaptado como un guante a las necesidades de la principal actividad productiva de Venecia, el comercio, y a los intereses de la minoría dominante, los comerciantes ricos. Otro factor determinante en la consolidación de Venecia fue su posición intermedia entre el Imperio Bizantino y el Sacro Imperio. Los territorios de la laguna constituyeron en principio un ducado bizantino cuya dependencia de Constantinopla devino pronto puramente nominal hasta desaparecer. Solo en el apogeo de los Hohenstaufen, Venecia corrió cierto riesgo que decreció con el ocaso de la dinastía. Estas condiciones fueron solo el terreno abonado para la explotación de un hecho decisivo: el cambio en la economía mediterránea por la conquista árabe de Siria y Egipto, los dos mayores mercados del Imperio Bizantino y fuentes principales de sus provisiones alimentarias. La interrupción del tráfico marítimo entre Europa Occidental y el Oriente Árabe dio nueva importancia al Valle del Po y colocó a Venecia en una posición de intermediario comercial entre el Este y el Oeste, que se necesitaban económicamente, aunque estuvieran políticamente divididos. Venecia traía la seda, las especias y los objetos de lujo de Oriente, a donde llevaba el trigo, el aceite y la sal. Más adelante, el comercio se ampliaría a las armas y a los esclavos. El sistema político veneciano, plenamente consolidado en el siglo XV, fue el producto de un largo proceso. El primitivo gobierno monárquico del Dux fue sustituido por el de los patricios, y el Dogo fue adquiriendo el carácter de una figura institucional simbólica. Por otra parte, la Asamblea Popular, a la que pertenecían todos los hombres libres, se condensó en el Gran Consejo, que en 1297 limitó los derechos políticos de los ciudadanos a las familias que entonces sentaban en él. Varios intentos de acabar con el poder del patriciado, apoyándose en el pueblo, fracasaron por la debilidad de los gremios venecianos y la prosperidad relativa de la República.
En plena lucha contra Génova por el dominio del comercio oriental, tuvo lugar el último de estos intentos, el del dogo Marino Faliero, que tramó una rebelión plebeya para matar a toda la aristocracia y conseguir el poder para el pueblo en general y el dogo en particular. El descubrimiento de la conspiración le llevó al cadalso y su destino inspiró a Lord Byron una tragedia liberal. Si no sobre las libertades, el modelo político veneciano sí se asentó sobre ciertas tradiciones de solidaridad nacida de las difíciles condiciones de vida lagunares y reflejada en el activo papel del gobierno en todos los aspectos de la vida económica. El Estado construía la flota en sus arsenales, organizaba y dirigía los convoyes de transporte de mercancías por mar, imponía patrones sobre las manufacturas y controlaba su calidad para mantener su competitividad. También regulaba los precios y salarios. La relativa tranquilidad interna de la Serenísima, tan ampliamente admirada, se debió en gran parte a la habilidad del patriciado para evitar su propio fraccionamiento, dada la incapacidad de cualquier otro grupo o clase para vetar su poder. La expansión otomana sobre el Imperio Bizantino coincidió con la de Venecia sobre la tierra firme italiana. La primera mitad del siglo XV pasó para Venecia en guerras permanentes contra los principados italianos para ampliar su territorio continental. La figura prominente de la época fue el dogo Francesco Foscari, que había presidido previamente los consejos de los 40 y de los 10 y mereció también la atención de Lord Byron. Foscari enzarzó a Venecia en guerras con los Visconti milaneses de resultados ruinosos para todos. En 1454, la paz de Lodi acabó con las hostilidades y se formó la Liga Italiana entre Milán, Florencia y Venecia. El año anterior, Constantinopla había caído a los turcos. Los enemigos de Foscari le acusaron de no hacer nada para impedirlo, empeñado en sus guerras italianas, y forzaron su renuncia ante el Consejo de los Diez. Culpar a un solo hombre de un suceso tan importante es injusto por desmesurado. En 1453, no solo Foscari estaba distraído en otras ocupaciones, y las posesiones italianas de Venecia se mostraron muy útiles cuando empezó la sistemática conquista otomana de los enclaves venecianos en el Mediterráneo Oriental. Bursa es la capital auroral de los otomanos. Está en la antigua Bitinia, donde Diocleciano situó el gobierno del Oriente Romano y la Iglesia reunió concilios. En este extremo noroccidental de Anatolia, que integra la orilla asiática del Bósforo, establecieron los turcos otomanos un pequeño principado de soldados mercenarios que sería el embrión de un imperio casi tan longevo como el que destruyó. Otomano es un adjetivo dinástico, como Selyúcida, y ambos derivan de caudillos tribales, Osmán y Selyuk, de los turcos Oguz, último pueblo de las llanuras del Asia Central que invadió Europa, herederos de hunos, ávaros, magiares, búlgaros y mongoles, entre otros. Osmán, fundador de la dinastía que dio nombre al imperio, era un jefe de gazís o guerreros de la fe, que creó un principado fronterizo aprovechando la desintegración del imperio selyúcida derrotado por los mongoles. Él y sus sucesores concentraron sus ataques sobre los territorios bizantinos del mar de Mármara y el Bósforo. Su ejército se convirtió en un foco de atracción para las masas de nómadas y desempleados urbanos que encontraron en la guerra contra el infiel, los cristianos, una manera de ganarse la vida y el paraíso, el cielo y la tierra. Un impulso gemelo y especular del que movió a los cruzados. Aunque Bursa fue capital durante poco tiempo, los seis primeros jefes de la dinastía otomana, primero beis, luego sultanes, están enterrados aquí. Los mausoleos de Osmán y Orhan se sitúan en el terreno de un antiguo monasterio bizantino destruido por un terremoto en el siglo pasado.
Esta es la mezquita de Orhan, hijo de Osman, padre de los otomanos. Orhan se impuso sobre los principados turcos vecinos y consiguió el monopolio de la provisión de tropas mercenarias a las facciones bizantinas que luchaban por el poder en Constantinopla. Orhan conquistó Bursa y la convirtió en capital de su principado. Luego conquistó Nicomedia y Nicea, donde su hijo Murad construyó la hermosa Mezquita Verde. Esta es la mezquita de Murad I, hijo de Orhan, que conquistó Adrianópolis en Tracia y la hizo su capital. Luego capturó Macedonia, partes de Bulgaria y Serbia, y sometió a vasallaje a los príncipes cristianos de la zona, incluido el emperador. Murad murió en la batalla de Kosovo en 1389, donde los turcos derrotaron a una coalición balcánica. Esta es la mezquita de Bayaceto I, hijo de Murad, que derrotó en Nicópolis a la cruzada convocada por Segismundo de Hungría, en cuya batalla Juan Sin Miedo, después duque de Borgoña, ganó su apelativo y cayó prisionero. En mérito a esta victoria, el califa Abasida del Cairo le concedió el título de sultán en contra de los deseos de sus amos mamelucos. Su fama atrajo la atención de Timur el Cojo, que había construido un poderoso imperio en Asia Central, Irán y Mesopotamia. Timur, al que nosotros llamamos Tamerlán, invadió Anatolia dispuesto a destruir el imperio de Bayaceto. Cuando el ejército de este se dirigía a la batalla, sus guerreros turcos y musulmanes desertaron porque él había abandonado la tradición gazí de luchar contra el infiel. Quedó solo con tropas cristianas y fue abrumadoramente derrotado en Ankara en 1402. Para celebrar la victoria de Nicópolis, Bayaceto había ordenado construir Ulu Yami, la mayor y más importante mezquita de su tipo. Esta es la mezquita de Mehmed I, hijo de Bayaceto, que derrotó sucesivamente a sus hermanos Isa, Solimán y Musa y reunió los territorios que había poseído su padre. Las fundaciones de mezquitas por los sultanes incluían medresas o escuelas de teología, como esta junto a la Mezquita Verde. Enfrente de ella, el mausoleo de Mehmed, cubierto de azulejos de Iznik, la antigua Nicea. Su brillante colorido y su posición elevada la hacen la construcción emblemática de la ciudad. Esta es la mezquita de Murad II, hijo de Mehmed, que conquistó Salónica del poder de los venecianos, pero fue derrotado por una coalición cristiana que incluía húngaros, serbios, alemanes, polacos y albaneses. Murad firmó la paz y abdicó en su hijo de 12 años, Mehmed II, que sería más tarde el conquistador de Constantinopla. Reclamado por los suyos al poder y al combate, Murad derrotó a los cristianos en Varna, a orillas del Mar Negro, en 1444, y 4 años más tarde venció a los húngaros en la segunda batalla de Kosovo. Thank you.
La conquista de Constantinopla en 1453 por el ejército de Mehmed II ha sido elegida por los historiadores para señalar el fin de la Edad Media. Antes de que esta convención hubiese sido comúnmente aceptada, Gibbon, con puntillosa precisión histórica, había terminado con ella la decadencia y caída del Imperio Romano. El corte histórico tiene cierto valor si se considera que el Imperio Otomano consolidó la fractura cultural del mundo antiguo que había supuesto la irrupción del Islam en el Mediterráneo Oriental y Meridional, ampliando su dominio a los territorios de Anatolia y los Balcanes. Lo que había empezado como división administrativa en la tetrarquía de Diocleciano, reparto de herencia en los hijos de Teodosio, disputas de poder disfrazadas de teología en la división de las iglesias de la vieja y la nueva Roma, encontró su culminación en la conquista de esta última por unas tribus emigradas del vivero permanente de Asia Central que habían adoptado el Islam y su mística de combate. Lo que cae en 1453 no es el Imperio Bizantino, aunque su último emperador, Constantino X, muriera luchando en las murallas de la ciudad. El imperio se había desmoronado a lo largo de los siglos, y lo que conquistó Mehmed II fue una especie de ciudad-estado que había conseguido sobrevivir casi dos siglos a la pérdida de sus tierras. Mehmed quiso hacer de Estambul la poderosa ciudad que había sido en siglos pasados Constantinopla. Se esforzó en repoblarla, no solo con sus antiguos habitantes, sino trayendo gentes de todas las partes del imperio, estableciendo exenciones de impuestos para que los más hábiles ciudadanos se instalaran en ella. Se permitió a las religiones mayores reunir sus propias comunidades, gobernadas por sus propios jefes religiosos y conservando sus leyes, tradiciones y lenguas bajo la protección del sultán. Se estimuló la industria y el comercio y se hicieron concesiones para atraer comerciantes y artesanos de todo el imperio. Mehmed también se ocupó de engrandecer la ciudad, construyendo acueductos, puentes, mezquitas, reparando edificios antiguos, dotándola de servicios de abastecimiento. Él ordenó comenzar la construcción del Palacio de Topkapi, en el extremo del Cuerno de Oro y a pocos metros de Santa Sofía, que convirtió en mezquita del Dios Único. En los primeros tiempos del Principado Otomano de Bursa, el bey era poco más que un líder tribal cuya superioridad sobre el resto de los notables turcos radicaba solo en su dirección de la guerra, a cuyo éxito estaba ligada. En los demás asuntos, el bey era uno entre iguales, quedando las tribus y los clanes libres para gobernarse a su modo. Conforme los otomanos fueron entrando en contacto con los sistemas bizantinos de administración, el viejo orden de clanes se fue debilitando. De otro lado, los primeros beys buscaron princesas cristianas como esposas. Orhan casó con Teodora, hija del emperador Juan VI. El hijo de ambos, Murad I, tuvo esposas bizantinas y búlgaras. Bayaceto I casó con Despina, hija del príncipe serbio Lazar. Estas bodas trajeron a la corte otomana séquito y consejeros. Bajo su influencia, Bayaceto abandonó el estilo de vida nómada, característico de sus antepasados, y empezó a adoptar ceremoniales y sistemas de jerarquías mimetizados de los bizantinos. La respuesta de los clanes y sus notables a esta tendencia llegó en la víspera de la batalla de Ankara frente a Tamerlán, cuando Bayaceto se vio abandonado por todos los turcos y reducido a luchar con un ejército cristiano, valeroso pero insuficiente. El éxito de Mehmed I en la batalla sucesoria entre los hijos de Bayaceto
se debió en gran parte al apoyo de los notables y de las órdenes religiosas musulmanas, dolidas de la influencia que los cristianos habían tenido en la corte de su padre. Si los sultanes no hubieran eliminado el poder de la aristocracia turca, el imperio se habría disuelto pronto, como ocurrió con todos los que habían formado anteriormente los pueblos de Asia Central. La pieza clave de esta batalla fue la creación de los capiculari o esclavos de la puerta, una fuerza militar formada por cautivos apresados en combate. Su rama de infantería eran los famosos jenízaros. Para mantener provistas sus filas, el sultán Murad II estableció el llamado impuesto de sangre o sistema de Debsirme, por el que se secuestraba a niños cristianos de buena apariencia física en los países balcánicos para educarlos en el Islam e integrarlos en el ejército del sultán. Mehmed el Conquistador se proclamó señor de las dos tierras, Anatolia y los Balcanes, y de los dos mares, el Negro y el Egeo. También se hizo llamar Kaiser y Rum, es decir, César Romano. De hecho, el Papa Pío II le envió una carta ponderándole la superioridad del cristianismo sobre el Islam y prometiéndole la corona imperial a cambio de su conversión. Había conquistado Constantinopla a los 21 años y rigió sobre ella de una forma absoluta durante 28 más. Le sucedió en contra de sus deseos su hijo mayor Bayaceto II, y no su favorito, Yen, que él destinaba al trono. Hubo, pues, problemas sucesorios que Mehmed había intentado evitar iniciando la práctica de ejecutar a sus propios hermanos. El tercer elemento que llegó a integrar el sistema de poder otomano con el sultán y los jenízaros fue el harén. Más allá de las fantasías de la literatura erótica, el harén era lo más parecido a un monasterio femenino reducido al voto único de obediencia. Su gobierno correspondía a la madre del sultán, y aquí convivían, convenientemente jerarquizadas, las mujeres del sultán, las que le habían dado algún hijo, las ligadas a su servicio directo u odaliscas, las sirvientes, las vigilantas y los eunucos. En el harén se educaban los hijos del sultán, y cuando la costumbre de ejecutar a los hermanos del príncipe reinante declinó, estos permanecían recluidos mientras tuvieran posibilidades de reinar. No habiendo una clara ley sucesoria, la elección del heredero del sultán se convirtió en un juego de intrigas y luchas de influencia tan característicos de las sociedades cerradas, sean el Imperio Otomano o un cónclave pontificio. Cuando los historiadores siguen preguntándose hoy por el sistema de causas que llevó a la decadencia a las sociedades islámicas, parece legítimo pensar que la situación de las mujeres en ellas puede haber añadido alguna razón para su estancamiento. Mustafa Kemal debió de pensarlo así cuando llevó a las mujeres desde el harén a los escaños del Parlamento. La batalla continúa irresuelta. El palacio de Dolmabahçe, en Estambul, simboliza bien el reformismo moderado del imperio antes de la revolución. Fue edificado por el sultán Abdulmesid I, que reinó entre 1839 y 1861, y promulgó los dos edictos que dieron paso al programa de reformas conocido como Tanzimat o Reorganización. Abdulmesid intentó satisfacer los deseos de las grandes potencias respecto a sus súbditos cristianos, dando a estos la igualdad nominal ante la ley. Pero no consiguió su apoyo para la centralización del Estado y la creación de una administración moderna. Su palacio, blandamente occidentalizante, encierra también un harén. En Dolmabahçe murió Mustafa Kemal, padre de turcos, que sustituyó al Islam por la nación turca, el alfabeto árabe por el latino y el fez por el sombrero flexible. Desde su corte de Fontainebleau, Francisco I introdujo en Francia la modernidad, es decir, el gusto italiano.
Su devoción por la caballería, los trovadores y los viejos usos galantes testifica la desaparición del mundo medieval y su representación como maniera. Francisco se hizo armar caballero después de su victoria de Mariñano, como María Antonieta se vestía de pastora, por buscar en el disfraz la edad de oro. Había crecido como el príncipe brillante y afortunado, bocado para la gloria. Pero en 1519, la elección de Carlos I de España como sacro emperador romano le convirtió en antagonista de la función que se representaba en Europa durante la primera mitad del siglo XVI. Él había aspirado también a la prestigiosa corona y había contado con el apoyo de León X para obtenerla, pero los dineros de los Fúcar valieron más que las sugerencias del Papa Medici. El destino le procuró derrotas y humillaciones, pero la dureza del vencedor le ganó el afecto de sus gentes. La melancolía de su infortunio no oscurece al epicúreo patrón de Rabelais y Leonardo, al admirador de Erasmo. Los artistas que se trajo de Italia, Rosso y Primaticcio fundamentalmente, crearon en Fontainebleau un sistema de formas que influyó en el arte de Francia por mucho tiempo. De algún modo, puede decirse que en Fontainebleau comienza el Renacimiento francés. A las orillas del Támesis, Hampton Court, la vieja residencia Tudor, ilustra bien el compromiso entre tradición y modernidad que fue el Renacimiento en Inglaterra. El palacio fue construido por Thomas Wolsey, cardenal de la Iglesia Romana y Lord Canciller de Enrique VIII. Wolsey fue el hombre más poderoso de Inglaterra durante 20 años. Cuando hubo terminado Hampton Court, Wolsey temió que tal demostración de grandeza podía despertar la envidia y la ira del rey, por lo que decidió regalárselo a cambio de un palacio más modesto. El regalo satisfizo al monarca, que lo convirtió en su residencia favorita. Enrique, como Francisco I, prometía un reinado venturoso. Así fue hasta que apareció lo que se llamó el gran asunto del rey. Su matrimonio con Catalina de Aragón, viuda de su hermano, no había conseguido descendencia masculina, lo que se transformó en una obsesión. Todos los esfuerzos de Wolsey no pudieron romper la resistencia de Clemente VII a conceder al rey el divorcio de una tía del emperador que le tenía prácticamente prisionero. Este fracaso acabó con el poder del canciller, que fue despedido y acusado de alta traición. Wolsey murió cuando viajaba desde su arzobispado de York a Londres para afrontar las acusaciones reales. Le sucedió como canciller durante algún tiempo Tomás Moro, que hizo saber al rey que no aprobaba el divorcio y quería dedicarse a combatir la herejía luterana. Enrique vaciló durante años ante la ruptura con Roma,
hasta que apareció el hombre que podía concebir la revolución y ejecutarla. Tomás Cromwell, antiguo servidor del cardenal Wolsey, que sobrevivió a la caída de su amo. Cromwell convenció a Enrique para que se proclamara jefe de la Iglesia de Inglaterra como representante de Dios en la tierra. La decisión facilitó el divorcio y la boda con su amante Ana Bolena. Tampoco esta le dio el hijo deseado, aunque este no fuera el motivo oficial de su subida al cadalso. El sucesor llegó de su matrimonio con Juana Seymour, Eduardo VI, que subió al trono a los 10 años y reinó durante 6. Los temores de Enrique sobre el futuro de su dinastía parecían confirmados. Tomás Cranmer, arzobispo de Canterbury, que había declarado nulo el primer matrimonio de Enrique, conspiró para instalar en el trono a Lady Juana Grey, nieta de la hermana del rey. La infortunada reinó 10 días y fue ejecutada con su marido un año después de su deposición. María Tudor, hija de Enrique y Catalina, subió al trono con la esperanza de sus súbditos. Reconcilió a Inglaterra con Roma y estableció un gobierno razonable, pero su matrimonio con el príncipe Felipe, luego rey de España, y la persecución de los protestantes la fueron haciendo impopular. Aquí la vemos luciendo la peregrina, la perla que le regaló Felipe. La hija de Catalina sucedió Isabel, la hija de Ana. Parece una ironía de la historia que lo que Enrique VIII más temía, una heredera para su reino, resultara en un reinado que sentó las bases de la grandeza de Inglaterra, aunque significó la extinción de la dinastía. Esta procesión cortesana que lleva en andas a la reina se conserva en el Manor de Sherborne. Fue fundado por uno de los favoritos de Isabel, Sir Walter Raleigh, un aventurero al que ella hizo caballero. Cuando el nacimiento de un hijo descubrió un matrimonio que él había ocultado a la reina, ésta lo encerró en la torre con su mujer y, aunque salió luego de ella, nunca recuperó el favor. Raleigh buscó el dorado río Orinoco arriba, de cuya aventura estos árboles parecen testimonio. Estos son los jardines de la Villa de Este, la residencia que el cardenal gobernador de Tívoli, Hipólito de Este, se hizo construir a mediados del siglo XVI. Hipólito era hijo de Alfonso, duque de Ferrara, y de Lucrecia Borgia. Había sido cardenal protector de Francia en la corte de Francisco I y había residido en Fontainebleau. La villa se edificó en tiempos del Concilio de Trento, que purgó a la iglesia de los pecados del Renacimiento, en cierta medida. A la muerte de Hipólito,
la villa pasó al cardenal Luis y después al cardenal Alejandro, todos de la familia de este, pues el concilio no había especificado el modo de acceso al Sacro Colegio. La villa del emperador Adriano, no lejos de aquí, sirvió de cantera para esta, y sus estatuas adornaron las estancias del cardenal.